Buenas noches, así es, mucha atención porque el gobierno nacional y los 32 gobernadores del país acaban de llegar a un acuerdo. Se trata de la modificación del decreto 2265 que buscaba quitarle los propios recursos de las regiones. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, habló al respecto. La buena noticia para todos es que llegamos a un acuerdo que consignamos en cuatro puntos que voy a leer. Primero, el gobierno nacional modificará el decreto 2265 de 2017 en los siguientes puntos. Recuerden que este era el decreto en cuestión. Primer punto, no se establecerá en ese decreto ninguna obligación de girar un porcentaje de las rentas monopólicas de licores para financiar el aseguramiento en salud. Segundo punto, en cuanto a los compromisos de cofinanciación del régimen subsidiado, se establece que los recursos girados en 2017, correspondientes a los mayores impuestos al tabaco de la última reforma tributaria, de la ley 1819, estos recursos harán parte de la contribución correspondiente al año 2018. Tercer punto, vamos a crear una mesa técnica de trabajo para revisar y ajustar hacia el futuro la financiación conjunta del aseguramiento en salud. Antes del 20 de enero, el Ministerio de Salud establecerá, este es el último punto, el monto a girar por cada entidad territorial correspondiente a los recursos de cofinanciación del régimen subsidiado. Por su parte, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, aplaudió este acuerdo y espera que el gobierno nacional cumpla. No, muy contentos con esta decisión que se acaba de acordar con el gobierno nacional. Efectivamente, han retirado del decreto todo lo que tiene que ver con llevarse los dineros de licores para Bogotá, todo eso queda en las regiones. Eso no solamente significa dinero, sino que significa también un respeto a las rentas departamentales, que es lo que creo que importa para el proceso descentralista. El nuevo decreto saldría en vigencia en 2 semanas e incluiría las propuestas de los gobernadores del país. Desde Bogotá les informó Jair Díaz.